Muy buenos días a todos desde Colonia del Sacramento, aquí en Uruguay. Cruzamos el charquito. Cruzamos el charquito y estamos buscando un lugarcito donde tomar un desayuno. Sábado a la mañana, 9 de la mañana. Esto está una misión imposible, me parece, hasta el momento, porque todo está cerrado. Así que me parece que acá se vive tarde de noche y se duerme tarde de la mañana, ¿no? No hay ni perros en la calle. Trajimos los huesitos de anoche del asado que comimos en el restaurante, y el único que nos siguió está tan gordo que olió la carne y ni le dio ni 5 de bola, ¿vieron? No. Así que yo no quiero comer. Pero nos acompañó por el pueblo, vino a caminar. Perros, son esos perros que parecen ser perros del pueblo, ¿vieron? O perros de todo. Porque en cuanto nos vio, nos siguió y va adelante marcando el camino con la cola, así. Y vamos a seguir buscando un lugar donde nos podamos tomar un café con leche. Bueno, encontramos un lugar donde desayunar. Cafecito con media luna, este para mi papá. Cafecito de manzanilla. Y para mí, alfajor. Maicena. Lo que he notado es que acá en Uruguay, bueno, por lo menos en este lugar, la media luna no tiene ese azúcar derretido, ese glaze, ese azúcar impalpable. Primera vez que veo eso. Sí, yo también. Un dragonfly. Sí, pero llegó el desayuno, ya estamos comiendo esto. Nos va a dar un poquito de energía hasta que llegue la hora del almuerzo. Vamos a comer a eso de las 2 de la tarde. Empezó a salir el sol, así que vamos a comenzar nuestro paseo del casco viejo. Recién hemos entrado por la antigua puerta. Cuando Uruguay comenzó su gesta para separarse de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era lo que Argentina se conocía como eso, no era Argentina todavía en esa época, era Provincias Unidas del Río de la Plata, Uruguay decidió salir de la Unión. Y empezó acá, por supuesto, una situación de conflictos y de... como sucede todo cuando hay algún tipo de revolución, algún tipo de esa sensación política. Entonces, ¿qué pasó? El Brasil, con la excusa de que venía a apaciguar la situación en Uruguay, se lo tomó, ¿no? Y eso no cayó muy bien tampoco con lo que, digamos, hoy es Argentina, y empezaron las guerras Argentina contra Brasil, Uruguay, todos tratando de empujarlos para que regresaran a sus fronteras originales y que Uruguay siguiese siendo lo que era, digamos. Ahí es cuando se pelea la famosa batalla de Ituzaingó, ¿no es cierto? Y caso curioso, que Brasil ya tiene un nombre pero se me escapa ahora, que le gustaba mucho la música, había compuesto una marcha para ser tocada cuando las fuerzas brasileras derrotaran a las fuerzas argentinas, y esa iba a ser la marcha que se tocaba. Cuando el ejército del Brasil se retira, una de las cosas que quedan abandonadas son las partituras de la música que ellos iban a tocar cuando hubiesen vencido a la fuerza. Y esa es la marcha famosa de Ituzaingó, que hoy es la marcha presidencial en Argentina. O sea que la marcha que Brasil iba a utilizar para ser tocada cuando vencían a las fuerzas argentinas, Argentina la secuestró o la encontró, y es la marcha de Ituzaingó que pasó a ser la marcha presidencial de la República Argentina. Bueno, hoy terminamos con una hermosa marcha en Argentina, porque es una marcha muy linda, y sí, esas son las vueltas de la vida, gente, ¿qué le vamos a hacer? Ay, tenemos que mostrarles el tamaño de estas muradas, miren, lo grueso. El ancho de la pared. ¿Ah? Y es todo, cuidado, no pise que está sucio. Sucio de perro.
todo granito, es un granito medio vidrioso, que esto debe ser duro, pero claro, en aquella época las ciudades estas que comenzaban los asentamientos eran al borde de los ríos o de los mares, ¿no es cierto?, donde llegaban los buques con facilidad, hacían la fortaleza famosa y protegían, porque venían del otro lado y cañoneaban, ¿vieron? No se olviden que en esta parte del mundo, cuando las guerras de independencia y todo eso, aquí estuvieron metidos los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, y todos haciendo sitio en algún tiempo o en algún momento para tratar de adueñarse más o menos del comercio con la América Latina, ¿no es cierto? Y bueno, parte de la historia. Es largo, hay mucho para hablar, pero más o menos eso es a grosso modo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Que este es un lugar mágico, tiene algo especial, ¿eh? Uno, acabamos de pasar por la callecita de los suspiros, ¿se llama? Sí, exactamente. Y lo que me llama la atención, que todavía se ve que está el empedrado original de la calle. Pienso y digo, cuando andaban en esos carruajes con esas ruedas de madera, ¿no es cierto?, y tenían que transitar por estas calles desparejas y rugosas, ¿cómo les quedarían los riñones a los que vivan ahí arriba? Porque eso es constantemente un salto. Esos carruajes no tenían una amortiguación que uno puede decir, las ruedas agarraban y resistían todos los golpes, recibían el golpiza. La golpiza la recibía el que iba arriba. O sea que para transitar sobre estos lugares, ¿qué uno se da cuenta lo duro que debe haber sido la vida en aquella época, ¿vieron? Hoy, con todas las conveniencias de la vida moderna y el asfalto, calles pavimentadas como billares, autos con suspensiones. Pero imagínense, en 200 años atrás la gente tenía que sobrevivir y vivir bajo estas condiciones, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama la atención cada vez que visito uno de estos lugares, ponerme en el tiempo, pero en el tiempo allá, no hoy, ¿no? Y empezar a darse cuenta de que la tenemos realmente bastante fácil hoy en día, ¿no? Las casas, paredes de piedra, frías, húmedas, poca calefacción que podrían tener sería de, qué sé yo, madera o carbón. ¿Una estufita leña? Sí, realmente pasaban situaciones bien difíciles, ¿eh? Así que bueno, eso era, ¿no?
y el chivito a la parrilla, ¿cómo le dicen? No tenemos otro chivito. Ah, no hay acá. Ah. Bueno, este va a ser nuestro almuerzo. Vamos a compartir, solo pedimos dos platos para tres personas, pero miren el tamaño de estas porciones. Milanesa la napolitana, y a esto lo llaman chivito acá, que es un pedazo de carne que tiene un churrasco, viene con papa frita, queso mozzarella, huevo frito, jamón, ensalada rusa, lechuga, tomate, aceituna y qué más. Creo que eso y es. Lo que esté ahí abajo que no vemos, pero. Y esta, bueno, es la milanesa napolitana que viene con salsa, jamón, queso, papas fritas, va al horno, ¿no es cierto? Así que sí, una tremenda comilón, una milanga de esas, pero ¡kabum! Y el mozo nos estaba contando, a eso lo llaman chivito, porque en Uruguay no, no comen chivito. El chivito a la cruz, como en Argentina. El hijito de la cabrita, digamos. Bueno, que, esto es. Esto es el chivito. Lo voy a cortar por la mitad, entonces. Chivito, chivito. Oh, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, te lo sirvo en tu plato. Acerca tu plato. Perfecto. Ahí. Tiene jamón también. Sí. Vamos probando. Y jamón. Hay panceta. Bacon, panceta. ¿Está bien? Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué? Y otra milanesa. Otra es la milanesa. Bien rico. Muy rico. También hay que probar esta milanesa. Estamos perdiendo las papas por el costado. Terremoto. Wow. Muy buena. Las dos. La carne uruguaya, mamá. Recomendables, los dos platos muy recomendables. ¿Sí? Sí. Muy bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, yeah, I'm a nice boy. I'm a good puppy. Yeah. I'm a good puppy. Oh, he's a good guy. Yeah. Bum rubbing. I love it. You want some too? Oh, yeah. You guys, you're all alone all day long? It's Meowsies. Yes. I'm Meowsie. He's like, oh.
Bueno, bueno, nosotros nos vamos despidiendo con este video. El plan era encontrar esa pizzería napolitana que Samuel quería visitar. Llegamos y está cerrada porque están cerrado vacaciones. ¿Por dos meses? No, una semana. Oh, una semana. Una semana. Perdón, perdón. Perdón, una así semana. Que no hubo pizza para Sam. Sí. Fuimos a una heladería. ¿Qué helados comiste? Tres bolsas, dulce de leche con nuez y menta con granizado. Granizada. Granizada. Sí, sí. Y sí, no lo filmamos porque él estaba disfrutando su helado bien rapidito. Ñam, 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 ñam. Sí. Y eso fue. Sí. Hermoso día. Hermoso día. Sí. Mañana seguimos aquí en Mañana, Colonia. Más tiempo en Colonia. Más tiempo. Vamos a pasear, vamos a comer. Gracias por mirador. Mirar. Gracias por mirar. Chao, amigos. Chao. Chao.